pasa, mi gente? ¿Cómo están? Así empieza un vlogcito. Espérenme, voy con una mano. Hoy de día tenemos un vlogcito piola. Me invitaron los cabros. Estamos aquí en la comuna de San Miguel, donde vive Jaime Frox, el auto de los Carpool. Y voy llegando. ¿Cómo estamos, Rey? Un gusto, relax de Punta Arenas, ¿cierto? Buena, talento nuevo, amigo Rosinelli. Oye, siempre apoyando a los nuevos. Como que me parece que viviéramos juntos, weón. Sácame este weón de encima, por favor. Yo no sé a quién veo más, si al Benji o a ti, weón, más que a Jaime. ¿Cómo lo hizo de coanimador? Vamos a revisar las tomas. A veces se graba el puro río, weón. Estás como que ando buscando pescado. Hoy le traje Monster. Mira. ¿Puedo tomarme uno el tiro? Sí, pues cuál querés. Péscamelo uno. ¿Te lo pesco? Ya, fue que tú, Rocinelli. Esta no la he probado, esta es de mango, mira. Mango, loco. ¿Te gusta el mango? Amigo, cualquiera nomás. Yep. ¿Vecino bailita o no? Vecino no, pero. De allá, pero vecino... De allá. Ah, no, pues. ¿Tus amigos son vecinos del Big Cayu allá? ¿Punta Arena, vos? Uy, cayó la bulla que debe tener ese guan. Y da luz, en la casa, ¿ah? No, pero yo iba más. No, Big Cayu. Oye, vámonos, ¿no? Vamos, pues. Sí, pues me voy adelante para ir grabando. No, Jimmy no va a llegar. Maletero. Es pesado, tío, atrás de la balsa, por otro. Ya, sube adelante. Ya. ¿Oye, este es el auto de los Carpool? Sí, ya te subió. Qué emocionante. Oye, bueno, ¿por qué grabo tan así como orgánico? Porque este es el formato de los vlogs, pues, mi gente. Salió así de la nada. Me bajé del Uber y prendí la camarita nomás. No me voy a poner música con copyright, pues, pesado. Joder, no te voy a poner de embato, culiao. No. Música, y una pistita. O así nomás. No, pero sí, vamos a estar hablando encima. Sí, ya. ¿Qué pasa realmente, Rosinelli? Me llamaste hace 15 minutos, me dijiste, oye, vamos a hacer una buena entretenida. Yo dije, ya, va a llevar la cámara. Mira, ahora te puse el aire porque te sentí. Mira, ¿verdad? Mira, y para sus carpos lo pones silencio y todo. El cinturón, pues, culiao, da el ejemplo ahí a la gente. O sea, es que salva tu vida un 80% en caso de accidente. Ya, me gustó esa actitud. Sí, la psicología. No, no, no. Ya. Rosinelli, cuenta, si tú te sacaste el panorama, ¿tú sabes por dónde vamos, Jaime? A comer una hamburguesa, un churrasco, unos sándwiches. Puta, te dije que estaba a dieta, po. Pero no se nota porque la gente dice que está bien gordito los videos. Ya. Y vos dices. Ya vos te dices que andas jalando. Ya va a abrirme una Monster también. Oye, no lo pillaste en nada, ya para el sur, no lloro. Pillamos a todos los demás, ¿no? Lo pillé con el chupapi en unas cosas extrañas. Yo no voy a decir nada porque. Se lo quitó al tío René. ¿Cachai cómo hacer yo... el chupapi? ¿Cómo lo hace? Hazlo, digo. No, yo no sé. No, Roberto sabe. La gente sabe. Ah, no me sale. Salud, mi gente. Oye, ya, pues. Ya, pues, vamos a un local. Esta es recomendación del Benji, así que si... ¿Y va el Benji o no? Sí, pues. Y vamos ahora mínimo al estudio. Y el... Tenemos que armar nuestra hamburguesa, porque nosotros le ponemos los ingredientes y le ponemos el nombre. Y nosotros ponemos la llanesa, toda la cuestión. Pero te estáis pidiendo aquí, en el grupo. Mira, la del Benji es Big Benji, si no me equivoco, son 500 gramos de carne. Ah, mierda. Doble. Esa asesina. Está acuática. Pero... ¿Quién te está llamando? Mira, nuestra amiga. No, pero está bloqueada. Sí, está bloqueada, mal. Sí, una de. No, ni siquiera la mencioné. Vamos a pedir sin nombre, pero hay gente que se dedica a promover artistas y todo, llama cuando. Cuando te necesitan. Claro, cuando, necesitan cuando quieres que promováis artistas que igual uno nos trata de apoyar, pero. Como el de las cones. Pero quizás. A nosotros nos gusta más otro artista. ¿Te llama en la madrugada el de las cones? ¿El de las cones? Sí. El del gordo de las cones, no, igual lo quiero. Me molesta. Sí, me molesta un poquito. ¿Por qué no se quiere mojar el culo este bueno ahora? ¿Por qué? ¿Pero aquí, para qué si va a borrar todo esto? Ese sí, es carbonero, no, yo no borro nada. Sí, yo, mira, de hecho me bajé del Uber, los vi y prendí la cámara. De hecho, desde la intro no he dicho ni saludos, mi gente. Después voy a decir. Ya, pero los saludos. Saludos, mi gente. Saludos, mi gente. No, saludos al gordo de las cones. Me molesté el otro día con eso. ¿Te enojaste? Sí. ¿Por qué? No. Pero contemos las weas, pues, si a la gente le gusta. A lo mejor saber la gente no lo conoce. La realidad, pues, 100% orgánico. A lo mejor la gente no lo conoce. No, pues las weas, yo no peleo con nadie. Oye, ¿por qué estás ahí pelando a Jaime otro día en el video? ¿Qué dijiste que te tiene mala piola? Me tiene chato. ¿Cuándo? ¿En cuál? En el de. Ah, ni lo viste. Ni lo ve más encima. Cajón del Maipo. No, pues que no va ninguno, pues. Yo digo. Oye, pero si no podía.
yo hago la invitación a vamos a calmarnos, no, no individual. Y siempre aparece el mismo. Rosinelli. Es que este está haciendo conexiones para su armamento después, pues. Claro, sea, después se tiene con un canal propio. No, se está haciendo para tener más. ¿Más qué? Más que. Más manos de Tusi. No, no, pero. Se la ha jugado Rosinelli, sí, le pone bueno. Me gusta. No, pero ahora en el de ánimo sur, bien. Lo pasamos bien. No, esa va a estar. Ahí aparece un poco más que en el otro. Sí, porque en el otro apareció la bienvenida y despedida. No, que el otro lo reté porque yo le dije, ya recién le anima esto, pero graba al otro, ¿no? Porque tú dijiste que era el coanimador. Sí, pues esa era su balsa, y grabó a todos los otros, menos a él. Pero fue de camarito amigo. Fue de camarito amigo al final. Pero gracias, Rosinelli. Pero a mí no me cagaron la cabeza, boludo. Sí, ¿por qué te cagaron la cabeza? A la camarita amiga. Mala wea. No sé qué te echaron la cabeza, pero te das cuenta como que te cagaron. Si se puede. Ah, ¿qué te pasa? Oye, presenta a tu amigo Punta Arenas, pues hay que apoyar siempre el talento. Relax, RLX. Relax, RLX de Punta Arenas. Buena. No son vacaciones, vine a trabajar. De paseo. Paseo, güey. No, a trabajar. Vamos de paseo. Oye, ¿tú soy de Punta Arenas, Rosinelli? ¿Qué? ¿Tú soy de sí, que este siempre, cuando Bailita empezó, este ya lo apitutaste, güey. Y este ha sido un torneo de talento y Bailita no era tan conocido. Nunca y dije que lo hiciera ganar. Si no, no, ganar no. Pero ahí era al azar elegir, pues. Y tú me dijiste que si lo voy a sacar y yo igual me hice el huevón y lo saqué. Y al final igual se pegó, así que. No, pero lo sacó, no que lo haya sacado del torneo, sino que lo haya elegido. Bro. Claro, para que pudiera participar, porque para quizás que pudiera ganar. Y quizás ni siquiera salía. Grabamos video, ¿no? Sí. Ayer grabamos videito. ¿Con quién? ¿Qué hiciste, Philip bueno? Plain, con el Jonah Capacio, el Benji Gramito y el Yamir. Ah, bueno. Está bueno. Yamir está es un duro de mis favoritos. Yo lo fui a ver ayer en la grabación, está bueno. Entonces, ¿cómo? ¿Ah? No, que Rosinelli como está padrinando todos los de Punta Arenas, ¿qué? ¿Te creí el emperador de Punta Arenas, Rosinelli? Te padrinar la sandía, todas esas weas. Oye, falta un cantante de vaines. Si hay un cantante de vaines que sea bueno, que me hable para padrinar yo también. Pero para qué le decís que si nunca respondí los mensajes. Ah, este Juan viene a puro pelar. Ya, chao. ¿Cómo para dejarte mal? Jaime, tú tienes que padrinar uno de San Miguel aquí. No hace malito, es que aquí, no, a Tommy Boysen. No, terrible pillo. Ya imaginamos a Tommy Boysen, mira ahora. Ah. No, sí. ¿Cómo te cae Tommy Boysen? No, estoy enojado con él. ¿Por qué, weón? No, nunca se suelta con ni un videíto. Ya aparecerá en alguno así. ¿No le invitaste para el sur? Estaba muy ocupado, Tommy Boysen. ¿Te gusta mi gorrito? Sí, me gusta. Gordon. ¿Quién te lo dio? Mira. Gordon. Gordon. No, es que la gente piensa como que es como una. Es que piensa la gente que es como una imitación mala de Jordan, pero no es. No, una marca, preguntando si era canje. Es una marca diferente. Pero es canje. Mira, es un Jordan gordito, mira. Ah, sí, es un canjecito, pero. Pero menciona la página. Oh, mira. Sí, no, y esta no es publicidad pagada. Puta. Que no quería sacarme el coro que tengo la mea espinilla. Ah, ya vos el talabajo, la pero le echaste sí, le echaste base, le eché un kilo más a la weá. Ah, pero te maquillaste, weón. A ver. No, y mira cómo terminé de seco, pues, weón. No, ese es base, weón. Pues, y aparte de que me eché base. Ay, tú supieras cómo se portó este weón en el búho. Arriba. ¿Tú cachai la parte donde uno deja las mochilas arriba del búho? Sí. Este weón tirado y metido adentro eso. ¡Eh! Este video no sé si va a salir antes o después, pero bueno, tienen que ver esa wea. Y Rosinelli igual bailó, sí. ¿Bailó? Sí. Con esa wea de alta, pues. Sí, yo lo ponerme al nivel de ellos. Lo humilló. Saluda a Gordon, saluda a Monster. Vamos a calmarnos, vamos a calmarte. A Relax, saluda a Punta Arenas, a toda la gente. Después de Bailita viene Relax. Todos son mamones Punta Arenas, igual que Bailita. Oye, Bailita, ¿y habló con él? Acá es que balón era su mamita. Sí, pues. ¿O no pesca? No, sí. Digamos, sí, hemos compartido ya. ¿Y tú no saliste en un torneo mío? Me suena a mí Relax. Sí, participé en un torneo, hermano. Sí. Pero ¿no te acordáis de la gente que participó? No, sí, me sonaba Relax a mí. Fue de ¿cómo se llama? El torneo de freestyle que era en un en vivo, había que meterse a improvisar. Ah, ¿viste? ¿Sabes por qué lo dice Diego, no? Diego también, ¿o no? Sí, creo que el año pasado te mandé un video clip. Roberto, ¿sabes por qué no dice el Diego? Para decir, puta, yo lo descubrí, pues weón, salió en mi torneo. Pero estoy quitando al Rosinelli. Oye, encima está Marcianeque, salió de mi. No, no salió de ahí, pero salió en mi torneo. Yo creé a Marcianeque, digo. No. Pero salió y pero nunca pasó ni en la final. ¿Qué más? Bueno, tu Shango, no sé, varios. Yo no pasé, creo que una pura ronda, después tampoco llegué a la final. Éramos calientes. ¿Quién queda jurado? Estaba pitutado. ¿Y quién más? No,
acuerdo. Ah, yo era jurado. Eran hartos jurados, pero no me acuerdo. Ah, si no, pero yo he sido jurado, pero en mi torneo siempre pongo otro jurado. No, pero no fue torneo de... porque había torneos que tenían como su nombre. No fue de eso. Egocéntrico. Ah, eran de esos torneos penca, no como el mío. No, ahora más yo siempre apoyo lo que sea a los cabros igual. Sí, ustedes han regalado promos para los premios. Sí, 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 pues. Aunque nunca nos han invitado a jurado, pero sí hemos regalado como... Sí, este puede no, ser. No, que pues. Rosine le va a elegir al que baile mejor, capaz. Chao, que baile. No sé, pues. No, él elige cantante siempre. Oye, de nuevo acá. ¿Te acuerdas que los días que estuviste acá? La primera fue para el evento que fuimos a sí, Connection, no sé cuánto. Sí, bueno, Eloy Connection. ¿Y la segunda? Buen backstage. Ahí. Acá la Halloween. Segunda. Ah, sí, Halloween. Sí, especial Halloween. Carpool, pues, el único weón que se ha bajado a bailar, pues, nadie más. No, es que después creo que sacamos a otro. ¿A quién sacamos aquí, weón? No sé. Sacamos uno. Hoy ahora estamos bailando. El primer weón es electrocutarse. Pero ya, bro, eran weón. Sí, la pelotita estaba más mala, después gritáis solo. Me dolió caleta, lo weón. Ahora están los toques que esos son más bacanes. Ya, pero igual le dimos el toque. Sí, en cierto caso. Oye, ¿quién va a ir? ¿Sabes que tú te fuiste curado a la casa de Jaime para el especial de Navidad? Yo creo que sí. No, sí sabes, tan güey. De hecho, de ahí me fui a pescar, he seguido de pesca que hice. Lo único sí, claro, el único que salió vomitando ahí fue el malito maloso. Sí, qué cochino ese güey. Vomitó ahí mismo, güey. No es por pelar, pero el culado cochino. No, si no llega a tu casa, no llega a los dos videos. ¿Cómo él no lo wean? No, yo lo tengo cortado, mi gente, dense por enterado, yo estoy enojado con malito maloso. Estoy esperando que me mande un audio diciéndome Dieguito, pues, disculpa. Pucha. No, ni siquiera disculpas, pero puta, me embarré. No sé. Me mandó un mensaje que él iba ese día el lunes. Sí, iba, estaba confirmado. Pero sí, no, varios se caen en el último minuto. Quiste todo, Gali. En el S del sur, varios. Ah, está tirando la pina a todos. Sí, no, y varios también uno los suma así como de emergencia, el mismo Duchango. Dos veces lo suma a última hora, así que se ve feo igual, pues, pero parece que estamos llegando. Pero yo al menos lo valoro y para otro lo voy a invitar de los primeros a tu chango. Ya lo dije ya. Oye, ¿qué va? O sea, tengo otra para invitarlo. ¿Otra qué? Otra guapa para invitarlo. ¿Dónde? Pero los voy a pescar a balazo. ¿Cómo? Sí, es con... Ah, donde... Sí, ahí no, yo voy a pescar a balazo, solo voy a decir eso. Oye, la idea que dio el barbero está buena. No, la diga, es que... No, pues, ¿cuál? Ah, ¿de agua? Sí. Ah, sí, es que barbero está rompiendo el barbero, personaje del año, yo creo. Buena onda, apañado el barbero. Sí, es bueno, personaje. ¿Por acá pasa el tren, weón? Sí, pues todavía hay tres. Llegan hasta Paine. ¿Pero no sabía que pasaban por acá? Sí, weón. Pedro, hay reserva esto, ¿no? Sí, weón. Sí, va a ir a tu persa, pero bueno. ¿Por acá? Sí. No te conocedor tampoco de la weá. Yo vine como dos veces a un persa que había acá y era bueno. ¿Ya dónde estamos acá? No, aquí no. Pedro Aguirre Cerda, ahora sí. Mira, acá la gente vea. Mostrando la casa. ¿A dónde andamos? Acá hay... Bueno, no sé si la podemos mostrar, pero... Sí, pero por aquí vive el Benji Ramitos. Un poquito más adelante, donde está el auto blanco, más adelante. ¿Y qué más viene hoy día? Viene el Morena Cachetona. Ya. Y Tracy McGrady. Bueno, ¿este es el bajón? Este es parecido. Sí, buena. Llegamos. La hamburguesa no está lista. Buena. Capaz que hice ese, en verdad. Yo no, quizás no. Capaz no era. Porque, oye, otra dirección. Pero, ahí es la casa del Benji. Acá. ¿Esta iglesia o no? No, pues allá adelante, la zona. Ah, no. Ah, pero mandó la dirección de su casa. Sí, ah, no, ese es un bajón. No, pero si esta es la casa del Benji. Vamos a cortar para que. Vamos a cortar para que no sepa buscar la casa. Es que han ido a pedirle fotitos y no vamos a matar su privacidad. Pero ahí acá donde dice Royal. ¿Dónde? Aquí en el número no sé cuánto. Oye, ahí está, pues Imperio del Sabor, ahí o no. No, ay, qué duro. Qué duro, hoy te dice duro, ¿eh? Sí, acaban de conocer un tipo que le habla a la luna. Ah. Le vamos a decir al Benji que te lo enseñe después. ¿Mirar a la luna? Oye, ¿y a dónde nos estacionamos? No, será el Millán el que anda ese que ve la estrella. No, el pantano. Ahí está, el Millán. Llegamos. Ya, mi gente, llegamos al estudio. No sé si estudio casa de Benji Ramito. ¿Qué pasa, mi rey? Ya lo conozco, mi compadre. ¿Cómo estamos? Productor de ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa, Benji? Productor de Mi Sangre. El mejor de la balsa, ¿cuál? Deja salir. Mira, mi ganado. Y lo venía pilando ahora usted. Y este igual, este ya no lo sabe. Lo venía pilando. Ya le dice el mejor de la balsa. Oye, démosle monta a los cabros, vale, mi amigo. Cacho, de traje. Yo sé que a ti te gustan. Yo sé. Tienes cara de que te gustan. Sí. Travieso. Benji, mira, te dejo la última. La verde.
Ay, ahí bajar. Bueno. Oye, supongo que no vaya a poner estos parlantes. Vamos. No creo. ¿Se puede? No creo. ¿Y qué dicen los vecinos? Gordon. Gordon, mira, ¿conocí Gordon? Sí. Ya no existe. Usted tiene que ser Gordon, ¿sí o no? Sí, ya no existe Gordon. Gordon. Para nosotros los guatones. Estamos, no, estamos Gordon. Mira, estos flacuchentos no. Puro Jordan, no pasa nada. Para Gordon. ¿Tú, Alba, es para Gordon? No. Yo te di a guatapela. Pero sin él y no pasa nada. Bueno. Jaime Brox, igual. Vamos, camino de eso. No, aguante gorda, marca nacional, ¿no? Benji, yo le dije que tenía que conocer al personaje de acá, porque le habla la luna. ¿Qué personaje? Caratu, ven para acá. Mepo. Caratu, que se hace el famoso. Mepo, ¿es el famoso? Mira, este es para YouTube. Ya. ¿Cómo está, amigo? ¿Quién es la persona que habla con la luna? ¿En serio? Yo soy el Caratu y estoy durmiendo con la luna. Con un perro de almohada. ¿Y eso es la gente de la luna? Tomándome un pelacable. Pero está tomando pelacable. ¿Y qué le dice la luna? ¿Qué habla con la luna? Ahora estoy enojado porque no vino para mi cumpleaños. Ah, ya. Nada que ver. Huechacha.com. Ya va a aparecer ya, pues. Sí, me va a aparecer. Ya fue a dejar la cagada para allá, mató cualquier gente. ¿Sí? No, es mentira. Ya. Este es un personaje de Nueva York. Es uno de los miles. No, ¿y ustedes de dónde son? Yo tengo un canal de YouTube, entrevisto a cantantes. ¿Igual a Viaja a la Luna? Ellos igual tienen su el canal, él es cantante. Bueno, él ya no, lo conoce. No, pues él tiene el Instagram y creo que estoy en el historial de él, así que. Ah, lo subió. Sí, tiene Instagram. Bueno. El punto Galatu. No, pero el Instagram lo manejas tú, no yo, po. ¿Y OnlyFans? Yo no tengo idea cómo se ocupa esa weá, po, de la bola. Ahí lo puedes hablar, ¿no? Galatu. Oye, no, ¿cómo te digo? ¿Cuál es tu enfermedad que tenés, vos? ¿Ah? ¿Cuál es tu enfermedad? Tengo un pequeño coágulo en el escroto. A ver, ¿en serio? Sí, y se va a ramificar. ¡Oye! Ojalá se mejore el amigo. Ah, no. Llegó la farándula aquí. Oye, ¿los hot dogs dónde están? Van llegando los invitados. Allá. Ah, pensamos que era el de allá. Ahí nosotros saludamos ahí a. No era nada. Como que quedó mirando nomás. Bueno, güey. ¿No están reclamando el tiro acá? Sí, ¿cómo está mi rey? Larry Over, ¿se escondió la trencita hoy día? Sí, vamos a ver. Sí, la vamos a ver. Vamos a ver, brother. ¿Cuál? ¿Qué va? Ah, este es más picado, yo. ¿Qué va, Mauri? Ya está volando, así que voy a dar un jugo para su lado nomás. Es que yo juré haberte etiquetado en una ciba. No, es Jun. En una puede etiquetar. Pasa de todo aquí. Sí, no, este. Aquí se grabó el video de Marciané, que yo estuve aquí también, pues sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, buen tema? ¿Qué pasó? Marciané que arma un party en la bola para que lo busquen. Se va a tomar hoy día, ¿no? Oh, saltaron. Yo lo ojo al tiro. Brooklyn. ¿Cierto que tú le tenías un regalo de lo que quedó el otro día? Sí, bueno. Bueno, para el whisky. Yo le tengo un regalo. Igual. No, yo venía hasta que vi ahí nomás. Yo hice la pregunta por si acaso. ¿Te voy a mostrar? A ver, sí, ¿qué nos llama? Chay, ese. Un Bucana. Regalito. 12 años. Pero esto, inclusive, no dejó nada, pues. Mira. Ay, mira, 12 mira, años. Un puro sorbo y ese. El primer día que vine para acá me mandaban curado por mi casa. ¿Se tomó uno entero, tío? Sí, es un peligroso. Ah, igual lo matamos después. Igual lo matamos después. Vieron, le voy a comer una sandía. Es de los míos. Sí, de los tres sandías, ¿no? No, si las allá? Sandías no son de paine, no, pues. No existen. ¿Este monta guaita? Sí, mi rey, por favor, yo pensé que iba a poner música. Este. Yo pensé que iba a poner música también. Sí, está en la fome hoy día el Benji. ¿Y para dónde está ahí? ¿Van a grabar? Sí, vos. ¿Ah? ¿Qué pasa acá, vos? ¿Cómo está mi rey? Viene demorado entero. ¿Está teñido entero también? Sí, pues. Todas las partes. ¿Tienes que grabar todas las partes? Oh, no, eso es censura. Oye, ven, ya vaya a ir a grabar. Anda. Oye, cabrón, te presento a los cabros también. Relax. Oh, buena, hermano. Sí, no conozco, hace cualquier año, del 2000.
2014, weón. Ah, mira, a comer. Sí, o jugamos Call of Duty juntos hace cualquier año. ¿Qué nos llama de Facu? Facu es el mejor Call of Duty. Oye, es un streamer de videojuegos. Muchos lo deben conocer ahí. Los que no lo conocen, se lo presento. Transmite y todo. La verdad, jugamos un juego de pistola y no mataron. No mataron tiro. No mataron tiro. ¿Cuál? ¿PUBG? A ver, sí. Puro FIFA, no. Ah, yo sé que ¿qué vas a traer? Yo sé que después me está invitando. La otra vez le dije, ¿viven el Morena Cachetona o no? Sí, dijo que llegaba para acá. No, pues que llegue para allá. ¿Se cuenteó ya? No. ¿Se cuenteó con su hit? Yo tengo la rueda de Cruella. No, pero ya está quedando de la puta ya, pues bueno. Oye, ¿por qué se...? ¿Por Cruella? No, hay que dar... Sí, por lo bueno, es malo, por lo bueno. No, no, no. Buena, buena. Es como un monito. Bueno, de Rosinelli, ¿ya saben por qué eligió ese gol? ¿Pero aquí te comparto la ubicación o escrita? Ya, mi gente, vamos caminando. No es el Conde Drácula, Jaime Brox con un polerón largo. ¿Qué eres, no? Oye, vos, flojo, vos. ¿Cuánto es? 8 minutos nomás y... Quería acá, sí, no. Imagina, sean 20 minutos, 30 minutos. Oye, pero más para nosotros que nos falta ejercicio. Como mira, Rosinelli. Como que ya. Como que todos tienen un color acá. Sí, bueno, bueno, yo me siento normal. No eres blanco. Es como el más normalcito. O el pelo, culiao. Y el pote igual, no eres blanco. Sí, sí. Menos el hoyo. Ese lo tenía rosado. Rosadito, bonito. Te sano. Te costando. Ya dos pasitos, Benji. Ay, un Power Peralta nuevo este. Uy, te parecía los Power. ¿En la copa me dijeron? Oye, ¿ustedes son los Power Peralta? Sí, sí me contó. No tengo ni pinta de bailarín. Ojalá. Oye, ¿cuánto autotune necesita Benji para sacar un tema? ¿Cuántos kilos le echa? No, nada. ¿Cuánto le pago por decir eso? De hecho, la verdad, ¿ah? La verdad. Ya no sé, ya no. Hable claro, no. No, sí, yo hablo con la verdad. Ya. La mayoría de artistas ocupan un milisegundo total, el Benji ocupa como 30, 25. Oh, ¿y eso es más o menos? No, pues poco, pues. No sé, entendí nada. Está muy rígido, Benji. Ah, ya. A ver, Benji, ven, pues. A ver, ¿cuál es tu mayor éxito, Benji? ¿Cuál es tu mayor éxito? ¿El que sale en todos los cantantes? ¿Cómo se llama eso? No, no, ese no. Me gusta el otro, ¿cómo se llama? ¿Perreo para la calle? Cuando ese, Perreo para la calle. Cántanos ese. Para ver si es verdad. Para ver si es verdad. Mira, te pusiste mucho, papi. Relaja la garganta. Mami checa, un amor de discoteca. Ella no le hace al tu si la baby prefiere que ta. Me acuerdo de la señora con la que bailaste en la calle. Oh, esa parte. Esa señora se sacó la chucha, hermano. ¿Por qué? Cuando el Marceneque se lo subieron a la camioneta, se ¿ya? cayó, hermano, con la gente. Oh. Y tenía una guagua en los brazos. Señora, un besito, mi hermano. ¿A dónde era? ¿De qué población? La Río. De la Río, la tía. Salvó a la gente, nos trató súper bien ahí. Sí. La presidenta de la Junta de Vecinos, manden un saludo, un besito en la boca ya. ¿Y la conocen? En la boca. No, es que era simpática. Bailaba y todo. Sí, es simpática. Sí, weón. ¿Y qué pasó? Oye, Tracy, sacaste un temito hoy día. Sí, con el Benji y el Gabo. Ah. Tuki. Está toda raja. El río dinámico para que lo busquen, mi gente. Oye, aparecimos actuando. Como nunca hacía uno, Benji. Yo soy hasta igual a veces. Aparecimos actuando. Actor. Oye, ¿por qué no viniste con las trencitas hoy día, Tracy? No, están escondidas. Tengo que cambiármela. No, igual debe ser una paja hacerse las trencitas. Estoy sentado como 2-3 horas haciéndome las trenzas y todos los días. Me las cambio. Oye, así como cada semana o cada 2 semanas. Sayan dice que llevó. ¿A dónde llevó? Estamos pero va a venir en auto o en Uber. Puta, no sé si anda solo o no cacho. Pero yo tomo Uber al mismo. Lo vamos a buscar. Sayan Jin. ¿A pata? Yo creo que le salgo. Mira, el Benji, voy a coger al sale mejor, ¿no? Benji Gramito no camina nada, po. No, hermano, que estoy con dolor de espalda del rafting. Del rafting. Bueno, mi gente, no sé cuándo está saliendo este video, pero en la vida real llegamos del rafting como hace 2 días. Este no sacó. Ya, pero. Y llegamos cansados, man. Algunos se cayeron. Un Power Peralta se cayó de la balsa, pero. El agua, ¿cierto? Sí, ¿no? ¿Se ahogó? Quedó para acá asustado. No, nos asustó. Es que después nos saltaron. Se cayó con el guía, pues. Casi nos vamos a la quiebra. Y la llegamos. De nariz igual, pobre. Sí, la amenaza llorrió por la ñata.
El Nadal, la amenaza. No, el barbero exótico se rompió el labio con un piquero. Y pasó el, de todo. El que dijo que había que cerrar la boca, a nosotros nos dijo en el carro. ¿Quién? Que había que cerrar la boca para saltar. Eso. Hola, hola. Buena, buena. Aquí estamos, aquí estamos. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buena, buena, buena. Buena, buena, buena. ¿Usted es el dueño del lugar? No, mi esposa, pero yo soy aquí. Ah, ya. Manda a la jefa aquí, muy bien. Oiga, Benji Gramito nos dijo que íbamos a poder hacer nuestra hamburguesa con nuestro nombre, ¿cierto eso? Ah, no, era mentira, yo pensé que estaba chamuleando. Bueno, qué emoción, vamos a crear nuestra hamburguesa. Oye, pero ¿de qué la voy a hacer tú? ¿Quién es la Katiuska? ¿Katiuska? Ah, la Katiuska. ¿Katiuskos? Los Katiuskos. Pero mi gente, vamos a crear nuestra propia hamburguesa, bro. A ver, nuestro nuevo combo denominado Big Benji. ¿Qué brilla esa? Bueno. ¿Qué más ha hecho aquí? ¿La hamburguesa? Sí, pues. No, hermano. Sí. O sea, la inventé en la cocina esa. Es que estaba brilla. Dos hamburguesas de 2.50. Ahí está. Suave. Asesina. ¿Cómo se llama la tuya? Parecía la que quería hacer. No sé, depende de los ingredientes. Big, no, ¿cómo era? Hay que pensar en la gente, que no le voy a ponerle cuatro. ¿Bigote de brocha cuánto era el otro día? Ah, bigote de brocha, más. Ah, puede ser. No sé. Hay que pensar. ¿Y Jaime? Diego Poto Blanco, señor. La Mac Prox. El Mac Prox. Mira. ¿Y este? La Tusi Burger. La Tusi Burger. Si fuera rosada, sí. No, dejen de decir eso, córtenla. Sí, por favor, miren su cara, está sanito. Hoy día sí. Pero cacha las pupilas, mira. Es que a veces la abre mucho. No, no, pero sí, es porque está despierto siempre. Esto voy a decir de verdad, dejen de molestarme porque yo nunca he consumido droga. Me cortan la buena, bro. Está bien si los demás consumen, pero yo... No. No, si no consume nada. Terrible. Sanito. La amenaza. A ver, ¿cómo la amenaza igual? ¿Ah? ¿La amenaza está ahí? ¿Ah, de dar la amenaza? Sí. Ojo, oh, este se pasó. El león arriba de la sangre. ¿Cuál? El gordito de la sangre. ¡Oh! Esa es la tapa arteria. No, oh, se pasó. ¿Quién más ha hecho? ¿Ah? ¿Quién más ha hecho hamburguesa? Yo, son ricas las hamburguesas, ¿no? La amenaza, que nos falta huevo. Yo quiero con hamburguesas. Está el Benji, el Soleá, el Yabeto y su churrasco, sí. Y que igual nos falta varias fotos, ¿cachai? Porque todo este WhatsApp de Lucas, puede ser ¿cachai? Italiano, con palta, tomate vino el, y pepinillo. El palmero, ¿cuál se llama? Y el tocino, también vino. Ya. Esa no la he creado nadie. ¿Cachai? Y ya, esa es la mía. Creación, esa la voy a crear yo. Ya creé la mía. Palta, tomate, tocino. Hasta ahí. Pepinillo. No la he probado nunca, ojalá que quede bueno. Si no, perdón. ¿Qué es hamburguesa o churrasco? Hamburguesa. ¿Y tú? ¿Hamburguesa, churrasco, diabetes? ¿Y sacó la lengua? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿O vianesa y sacó la lengua? ¿Diabetes? Estaba justo pensando. Se cagó. En la vianesa. En la vianesa. No, la vianesa. Yo creo que churrasco. Churrasco, sí. Vamos a picar churrasco. ¿Qué pasa? No. Estaba callando que iba pasando. ¿Quién te ve a la camarita amiga? Si no, la echar. No, te espanta, está allí. Este yo creo que le va a echar cebolla morada. Cebolla morada, ¿no? Claro, combina, ¿no? Sí, vamos a darle nomás. Oye, caos, streamer, el mejor. ¿Cuándo nos va a pegar su no sé, ¿qué jugáis tú? Fortnite, pero la pido lo que queráis, hermano. FIFA. Cuando uno gamer la obligamos a lo que sea. Diego, hermano. Ya, sí, ¿cómo lo va a creer para que no te hagan? Ah, sí. Era ambos. Ah, ya. Este pepinillo, italiana, tocino para el Diego. Bueno. ¿Mari casera? Sí. Ya. Gracias. Bueno, no, mayo casera. No, pero mejor la mayo, ¿no? No sin mayo mejor. Sí. Hermano, sí, para que cuando la gente venga a comprarla, que la elijan ustedes. ¿Ya existe ya? Hijo, ¿y ustedes? Pero hace la misma, pero sin cebolla, hermano. La misma, pero sin cebolla, le quitáis la cebolla. No sé qué hacérmela, hermano. ¿Cómo le podía poner? Está indeciso, piensa. ¿Churrasco o hamburguesa? Hacerme.
Ahí me dijeron que la hamburguesa era súper rica, así que... Sí, igual por eso quise una hamburguesa. ¿Está pensando en hacerme la celular? Ah, ya, bueno, bueno. Ya, ahí está. ¿Qué pasa? No, estaba viendo una hamburguesa. ¿Cómo se va a llamar? ¿La llevo de brocha? Morena cachetona, me tiro una clona. Tráelos para acá, bo. Tráelos para acá, bo. Bien, todo en el auto. Ya, que regan la pelota. Que regan la pelota nomás. Ya. Ya, bueno, mi gente. Llegó Sayan Jimmy. Como lo grabamos, le dijimos que era los niños que encontró ahí. ¡Buena, Diego! ¡Buena, Diego! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Se lo trajo el Sayan! Llegamos los menores. ¿Cómo estás, bueno, Diego? Bien, ¿y tú? Los pillas en el camino a los cabros. ¿Qué pasa, mi rey? Buena, ¿cómo estamos? Bien, ¿y tú? Ya, segundo video que falta para el Diego. ¿Qué pasa, mi rey? ¿Cómo estás? Aquí está, mi hermano lindo. Qué bueno verlo. Acá, mi hermano. ¿Cómo estamos, mi rey? Un gusto. A pura agüita, sanito, siempre. Sí, hermano mío, te sabes. Buena. Oye, aquí está el local, por rey. Tenés que crear tu hamburguesa. La super morena galletona, algo así. La hamburguesa galletona. Quítate todas. Hermano, estamos todos pensando ahí su nombre de la hamburguesa. Ya me decidí, mi gente. Igual le voy a poner la super bigote de brocha. Pero igual le voy a decir que abajo pongan que es la mía, porque para que la gente gache, o si no va a ser un una hueá muy rara. Claro que quede buena también. ¿Cómo está, mi rey? ¿Viste el video del rafting o no? La rompimos. Bueno, bueno, visita llevamos hoy día. Y aquí vamos con otro. Hoy están diciendo que tuteaste al gabo chamaquito con pesado. ¿Por qué? No, yo no lo tiré. ¡Oh! Están diciendo que andáis de maldadoso. Eso es mentira, yo no lo tiré. Ya, confesado, seguro. Confesado. Que la gente te está acusando, sí. Ay, que no, casi lo mataste. Yo no lo tiré, gente, yo no lo tiré. Y ahí está la aclaración, mi gente. Dejen de decir que fue él, porque es una acusación muy fuerte. El hombre casi pierde la vida, el chamaquito. Y si no es por barbero exótico, se muere. Pero no, él no fue. Y trajo a sus fans también. Oye, ¿y cabrón, ustedes lo encontraron allá? Le preguntamos dónde estaba el local. Nadie lo conocieron. Dónde estaba el local y dijeron que querían un saludo del Morena Cachetona. Bueno, ¿se sabe la canción o no? ¿Cómo que no? A ver, cántela, cántela, a ver si se la sabe. Dele su corte. Ya, uno, dos, tres. Morena Cachetona. Me tomo una clona, solo para verte me la tiro pa' tu zona. Ponértelo en el carro y dejarte en coma. El pollo que tenía, el pollo te lo borré con una goma. Buena, 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 buena. Está bien. Rompiendo fronteras su canción, Sayan Jimmy. Entero contento y junto, no me lo esperaba. Junto a Josepe ahí de Talca representando. Bacán. ¿Y a quién se lo pusiste el Hay que saber, él siempre he querido preguntar esto. Una niña por ahí de Talca. ¿Y te dijo algo así como por la canción? No, que se no, se la encuentro, ¿no? No la encuentro en Instagram, me bloqueó para él. Pero ¿por qué, bon? A lo mejor donde le hiciste el tema le dio vergüenza. Sí, porque se iba a viralizar, pues su vida sí, ya iba a dejar de ser privada, pues. Imagínate. ¿Y cómo se llamaba? Morena Cachetona, pues. ¿Cómo pregunto? Y era morena. Era morenita, no macho. Era morenita. Y era cachetona, ¿no? Sí, igual sí. Está bien, está bien. Un hombre enamorado. Pide MJ, igual cuando lo conocimos dijo que su canción, como tú ninguna, igual se la dedicó a una mina, pues. Pero que no, pero como que no lo pescaba al principio. El cliente que termina, vuelve, termina, vuelve, ya no sabemos quién está. Ah, no, pues, es que ahora su relación de ahora, no sé. Pero... Ya tengo hasta un video, me creí que salgo así, compañera. Ahí, ¿con la cachetona? Así, con la cámara así, porque llegó su taita, pues callé y yo me pasé por la ventana. Pues, ah, pero de verdad la historia. Sí, pues, mano. Yo lo mandaron el otro día a un amigo. Y que lo hago, hermano, un día a subir ese video, me creí. Tienes que subirlo. Oye, ¿estás listo ya para ver? ¿Lo tenís? ¿Lo tenís? No, hermano. Ah, pero no, pero pa me lo mandí y yo lo pongo en este video. Ya, yo te lo mandé. Ya, mi gente, con ustedes. La verdad. El día que se escondió del suegro a continuación. Che tu madre. Che tu madre. Che tu madre. Y ahí está. Y si no lo vieron, no puse nada, es porque no lo se correteó y no lo mandó. Ahí no está. Lo encontró, cambió. Vamos a ver, ojalá ya lo hayan visto y lo hayan enviado. Hay que mandarlo de aquí. Ahí está, ya. Los cabros de hoy en día, oye. Sí, no, pero está bien. ¿Qué te pensó que iba a ser? ¿Que hamburguesa, churrasco, que completo, churrellana? Puta, yo no sé cocinar, pero... No, pero si no la voy a cocinar, pues, métele el ingrediente que tú queráis, pues.
Y tenéis que poner un nombre. Debería llamarse Morena Cachetada. Yo creo que sí. Sí. Oye, esto parece la última cena de Jesús. Mira. Deja tomar agua, deja mentirle a la gente. Yo no tomo bebida. Deja mentirle a la gente. Está bien. Relax. Sí, estamos en chill. John Brooklyn, está bien dicho. John Brooklyn. Hay un artista que se llama John Brooklyn. No, sí, no, yo soy John Brooklyn. Brooklyn. ¿Quién está hablando? Vi el sticker que estaba en tu chat. Pero me lo mandaron. Ay, no, igual me lo han mandado ese. No, mejor no lo va a mostrar. ¿Ah? No. Bueno, sticker. ¿Qué pasa, cabros? ¿Esperando su hamburguesa? Super Trace. La Super Trace, sí, igual lo pudiste decir. Caos. Big Caos. David Caos. Con cebolla morada. Con cebolla morada. Bueno. Benji. ¿La verdad? Sí. Mi Benji. ¿Te diste la tuya igual? No, todavía no. ¿No? Tengo hambre, weón. Estábamos como. Grabando la guagua. Se hace la guagua este. Lo pasamos bien en el sur con Benji y Ramitos. Ahí está Benji y Ramitos. Hoy estamos aquí en. ¿Cómo se llamaba? Benji, ¿cómo se llama esta comuna? Nueva Valledor. Nueva Valledor Norte, Pedro Aguirre Cerda. Norte. Ahí para que vengan a comer, pues cuando vengan, miren. Los catiuscos pidan la bigote brocha. Hola, ¿sabe que quiero comprar la bigote brocha? La que salió en el videito, la que creó Diego González. Tiene palta, tomate, pepinillo, la hamburguesa con queso cheddar y tocino también. Bueno, y si no, la pueden modificar o comprarse las que van a crear los cabros. Está lista la mía. A ver. La primera. Bueno, ya. Vamos, para la foto. A lo pobre. Vale. A lo pobre. Miren, mi gente. Vamos a sentarnos por aquí. Dale, guacho. Vale. ¿Sabes quién es? Ahora, más si ya está la mina, pues mira. Ahí, pues. Vamos a estar a mí, güey. Deja mirarla, si todos que me quedo mejor, admítelo. Te arrepentiste. Pero si todavía no veo la mía, pues, güey. ¿Viste la mía y te arrepentiste? No. ¿Qué tiene la tuya? A ver. Tocino, tomate, palta, queso cheddar. ¿Te parece la mía, pues, güey? ¿Cómo se llama esa? La bigote brocha. Mira. Yo creo que hayas copiado. Mira esta. La bigote brocha. No, está así, cariño. Está cerdo. Sí, está cerdo. Está bien. Pedro Aguirre Cerda se llama, acaba que venga, los Valledor. Activo. Bueno. Pupú. Pero la Celeri. Oye, me falta el nombre, weón. La Tucineri no le voy a poner. La bigote brocha. Tucineri, sí. Por Tucineri. Dice que le coloque Tucineri. Yo digo, no, la que. Sería bueno. No, pero bueno, que gracias. Tucineri. Piénsalo. Rocinelli. Ahí están cocinando, miren. ¿Cuál están cocinando ahora? La Prox Burger. Oh, bueno. Mira, mi gente, están listas de hamburguesa. No sé para qué es, pero. Vámonos. La bigote de brocha. Está brígida. Está dando se desarmó completa, pero. Igual abrís toda la boca para comértela. El truco es mancharse el bigotito, mira. Y le pasáis la lengua. Tú sí, huele. Ya, esta es la Prox Burger. Con mayo. Y en esa, y abajo tiene. ¿Qué? ¿Está bien? Sí. Voy a soltar explotado y no la tuya. ¿Quieres probar mi mayonesa? No. Esta va a romper el marketing aquí. 100 compras mínimo este mes. Hay descuentos si vienen de parte del video, ¿no? Buena. Vuelve. Tiene que mostrar que está sufriendo Diego González. Sí. Lo hizo. Ah, no. Ah, pero es como un.
Como chorrillana con sushi. Si no quieres, papá, te invito sushi. Yo juro que le he hecho broma a mi tema en este canal. Porque lo escuchen, espero que lo escuchen. Para que lleguemos a los 10 millones y el remix. Bien, ¿a quién va para el remix? Para el remix. No sé. El Jairo Vera, yo creo, el único. Tiene que ser cachetones, sí. Ese es como el filtro. Sí, po. Dice que sí. ¿Para las promos? Para las bromas. Sí, me dicen las bromas. En bromas. Tenemos una guardada, pero después de cámara. Detrás de cámara. Méntimelo al oído. ¿Y eso dónde lo hizo? Allá en el sur. Allá en el sur hizo eso, po. Míralo. No. Es el loco. Si yo hablara todo lo que vi en el sur, que ella le haga. Oye, vimos cosas. Mira, y era el que estaba haciendo, entonces vio todo. Vimos cosas fuertes en el sur, ¿sí o no? Sí, brígido. Hoy en el bus pasaron. ¿Fuiste víctima, güey? No, pero no era un guapo. No, no podemos contar. No podemos contar lo que pasó detrás de cámara. Tienen que contarlo yo mismo. Pronto se sabrá por las páginas. El chisme bardo. Está buena, Diego, ¿no? Bueno. Si no quieres, papá, te pido sushi. Me lo voy a quitar de dieta. Se me olvidó. Tienen descuento, pueden elegir cualquiera de las que hicieron los cabros. Menos esta, por favor. No, pero es que mira, me tiraba justo cuando ya me la comí toda. Bueno, esta, si no tienes problemas cardíacos, sí pueden optar por esta. Bueno, seguimos aquí disfrutando. Hoy después sale su whisky, ¿es verdad eso? ¿De verdad? ¿Es verdad? El Benji está invitando. Ah, mierda. ¿Será como? Ahora hay que darle nomás. Ay, que la tengo otro día tomando. Sí, un poquito nomás. Oye, llegó un cliente. ¿Qué quiere? La bigote brocha, por favor. Eso, la primera compra. ¿Quieres que era la bigote así? No. ¿El hermano Lulo? No, un cliente quiere la bigote brocha. ¿Se enteró? Sale una bigote brocha, por favor. Vamos a romper, ya estamos vendiendo la bigote brocha. Sacaban la bigote brocha. Ah, pero son motito. Pero vertical el boomerang. Ya, sí, está bien. Exquisito el sueño. Vale. Ahora, voy a. Avísanos. Avísanos, Seba. Ahora sí. No aviso nada. No, pues sí, que ahora activo. Está bueno. Mira. Mira mi cara, güey. Ah, no, me venía otra, güey. Ahí nada, preparar la bigote brocha, amigo. Ahí está, saludos a Lulo igual. Pero bueno. Chiquillas vienen a comprar la hamburguesa bigote brocha. Para que la prueben ahí, pues sí. ¿Ya se está vendiendo ya? Sí. ¿Tres ventas ya llevo? Bueno, no, tienes que mandarme un saludo. Sí, Martín. Tienes que mandarme un porcentaje, pues. No, ¿vas a pedir el whisky o no? Sí, ya, bueno. El video sigue entonces, se alargó. ¿Cómo le vamos? Vamos por el whisky. Yo no comí, pero aquí es todo rico. Ya. No, bueno. Ahora van al bajatío. Ay, gente, nos vamos para el estudio Benji Gramitos. Esto era un blog y terminó una aventura. Yo no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. Aventura, pero todavía no. Vaya a tomar. Huele a pelín. Ah, tiene que pasar. Pero vaya a ver. ¿Ven los tomas? Ya. Bueno. ¿Qué pasa, Rey? ¿Te gustó tu producto? Sí, hermano, está rico. Ahora se vende, Si no quieres. Ahora los vamos a ir ahí en la nave que me va a llorear. Bueno. A mi gente. Nos vamos para allá. ¿Era verdad la hueá escopete? Yo sé que está de hueá. Para curar tres. Acá tres. Toma, y tres, ¿no? ¿Yo? ¿Sí? Primera vez. No, mira, si te curáis, este video pasaría a llamarse Curamos por primera vez a un artista. Oh, sería chistoso. Cambiaría todo el concepto ya la hamburguesa. ¿Tú vas a tomar? No, yo no. Nada, ya no. Ah, 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 ya no. Ah
Nunca he tomado en taza. En taza. Mi primera vez tomando con acá, no, con los cabros. No, es para compartir, acá no es para curarte, decimos. ¿Con ginger? ¿Con ginger? ¿Con ginger? Sí, ¿por igual, por lo que sea. O un juguito con cubo, ¿no? ¿Una de estas? Ah, no va a tomar de verdad. No, sí voy a tomar. ¿Ah? Sí, no, pero con el pelo, el Lariover. Sí, bueno. Está enojada. ¿Cuál es tu manager oficial, el Franco, no? Franco. El mío manager de Marciané, que está enojada. El Valle de los Reyes. Va a decir, oh, estos buenos curaron al Tracy, no se los presto más. Y por buenos no les presto a Marciané, que nada más tampoco. A las leguas de... No, ya no trabajaba con el Benji. Era del Benji, por eso. Actualízate. Sí, por eso era del Benji. Los managers. Saludos a todos los managers también, que se paletean con la... ¿Quién le da color? Algunos buenos le dan mucho color. ¿Quién le da color? Y no saludo a los managers. No puedo hablar, Yo no tengo managers. Sí, hay algunos managers más o menos. No, pero varios se portan bien. ¿Qué va a tomarme? Ese de frutilla. Dale, Rocinelli. Benji, Ramito. Estamos en el estudio del Benji. Aquí estamos con Boa Record. Ah, pues el temita de relax que viene ahí. Está bueno, bueno, bueno. ¿Qué pasa, Sayan? De ahí nomás, weón. Está. Me quité echar toda, weón. Mi rey. What's up? Este es el jefe aquí de los panos. No, el productor. El mejor tema que hay hecho. Así, ¿cómo mejor? ¿Más conocido? Más conocido y qué pasó, de Benji con Marcianeki. Y junto a, si la saco, de Tracy con Benji, bueno, Marcianeki y Tunich. Bueno, está bueno ese tema, como en tendencia y todo. Sí, está bien tendencia, así que vayan a verlo. Está bien tendencia, estamos rompiendo, estamos matando con mi hermanito Tracy, con mi hermanito Benji, para que vayan a escuchar. Ya, pues, pasamos lo que no ha salido, ¿cierto? ¿Tu vaso? Seguro, seguro, seguro. Oye, ¿por qué estáis? Mira qué traicionero, weón. La Red Bull. Yo le dije que compraba Monster y no quiso. Digo, no le gustaba. No, que el tío siempre dice que no hay que tomar con Monster. Ahí, mira ahí. Sí, cagó las aguas. Ya sirve luego. Mira, ¿quién va a tomar? ¿Fuerte guía o no? Sí, de nuevo. Dale, Rocinelli, no vaya a bajar el computador a los carros. Van a perder todos los temitas ahí. Ahora va a sonar. Mira, espérate, quiero ver de qué está hecho. Presta. Abre la boca. No, una voz. Ya, pero no voy a mojar. Una, pero ahora no lo abre. No, pero no voy a mojar. Ahora, ahora te manchaste. ¿Qué pasó? ¿Te manchaste? Está bueno, ¿no? ¿Te lo perdiste, eh? Solo no. Se dio al cero, sí. Ya, voy a buscar un play para jugar FIFA. Vamos a hacer un cambiazo. Campeonato, ¿no? Sí. No le voy a mojar el equipo a los cabros. Yo quiero grabar un rato. Quiero decir, grabé en el canal de Diego González. Hoy se van a filtrar todos los temas de relax para que nos esperen. Para que nos esperen. No, pero se filtran los de Benji Ramito. Filtremos los de Benji Ramito. No, ya está todo más formal. ¿Quieres contratarme, Diego? Sí, ya cuánto está ahí. Yo domingo tengo libre. Está muy caro, ¿no? No. Oye, pero mira, quedo con cara de curado dura. Corte gratis. Yo ando así todo el día. Este me mojó toda la barba. Chúpamela, chúpamela. Es la que se va. Chúpamela. ¿Qué pasa? What's up? El hombre le pone aquí. Sí. Yo la conocía ya. Cuando está cerrando la calle, lo maldito este. Ese video, la gente ya lo vio. Oye, Dios. Bueno, ¿cuándo salió este video? Antes que tus canciones. Ah, porque Philip Plain sale en una semana. Te va a poner compartir ingreso. No sé, cuando sale. Te va a poner compartir ingreso. No, ahora mire. ¿Ahora que pongo sí, estos mentales? Cuando salga este video, busquen Relax y vean si está, si no está, no salió. Eso sí o no. Relax RLX. Relax RLX. Todo Rocinelli le puso la media ficha, dijo que iba a romper más que Pailita y toda la cuestión. Así que, Rocinelli, vamos a ver tu criterio.
No está tomando. Con los alcohólicos anónimos. ¿Al seco? No tan anónimo. Hoy nadie más apañó. ¿Al seco no, bro? Al seco. Tiene no el sé. Vaso vacío, weón. Bueno. No, yo tomo. Tiene por tomar, sí. Claro. No, está esperando. Vámonos al seco, ¿no? Vayan saliendo. Vamos muy rápido. Vamos. Yo lo creo. Ah, muy rápido. ¿Al seco? Lo no, no, al seco no. Un saludo nomás así como. Ya, un saludo. Por la música. Por la música. Por la cultura. Para que se siente. Dieguito es feliz haciendo esto. Hola, compañero. Gente, chanta, otro día dijo: no, yo tomo un vodka de frutilla, lo probé, era como. Como cuando gustaba el bombón bon con agua, así. Ah, era muy chanta. A la música, algo sin COVID. Sí, pon una. Hola, mi gente, ¿qué pasa? YouTube. Morena Cachetona, Morena. La música sin copyright. Morena Cachetona tiene copyright, ¿no? No creo. Sí. ¿Qué es eso? Ya está. Copyright, el derecho de autor, hermano. Sí, yo más, ¿no? La persona no toma nada, mi gente. Está bien. Tremenda canción esta. La primera vez que toma copete. No, que chato, tú sabes. ¿Puedes parar esa bebida? ¿Viste? Es que el whisky es rico. Descubriendo el copete. No, yo creo que este está suave. Salud, salud, póngale. Mi vaso es su vaso, mi rey. Pronto nos vamos a ir a pescar a balazo con Tricia Meredi, pero no de balazo, de pintura. Todavía no sí. Saben de eso. Sí, es sí. Una sorpresita. ¿Te va a ir o no? Sí, no, voy a ¿dónde es, papi? Que siempre te guardé, te quiero ponerte uno aquí, pero así no. ¿Ah, sí? Sí, yo te voy a poner uno en la pichula. Oye, coche, y yo en el hoyo. ¿Y a Roberto? No, perro. El chapeta, no, el culiado que con la rusa la bala. No, la guardina. No, pero vamos a hacer una hueva. Oye, se viene el campeonato de FIFA, mi gente. JB the Boys. Ya, Cache Pumpo, ¿qué? ¿Todos para participar? Sí. ¿Todos? ¿Quién no juega a FIFA? Ya, todos. No, pero tenemos un grupo porque si no, no vamos a durar nada. 5-5. Ya. Sí, porque hay un equipo de equipo. Ya. ¿Cuál es nuestro equipo aquí? Sí, acá. Ya. Cachipum. 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 Ya, este weón no va a salir nunca. Cachipum. No, pues sí. Ahí está, hermano. No, este no se tiró, no se tiró. Sí, pues. Fue dos pocos ya nosotros tres. Bueno, porque antes habíamos ganado y habíamos. Ya. Otra. Yo pienso que parte él. Parte Tracy contra. Contra Saiyan. Saiyan. Se la ganó. ¿Ese es de 10? La, a ver. No, es de 8 parece. Sí, oye, que gana un reto algo para lista, para que lo activemos. Sí, el que pierde. Ya. El que pierde. El que pierde corre a raja vela por la calle. Ya. O sea, no a raja vela, con los pantalones abajo nomás. Ya. No, a raja vela, mejor sin pantalones. No, porque esa weá es funada, bueno, ahí pueden haber niños. Pu- no, mostrar la raja y correr nomás. Eso. Y el que gana, ¿qué gana? Vamos a conocer a la verdadera bola de Cachetona. Ya el que gana, se gana el honor de todo, po, de todo el mundo. El vaso de no, una vez gana, se gana un charchán. No, no es que no puede ser así. No puede ser. Sería bueno, ser el bueno así. Va a ser por partida. El que gana, ¿qué? La buena editando al toque. Ya. Un regalito al Benji Gramito, ya que es su casa. Un trofeo aquí de rico. Ya. Aquí la tenemos. Mira, el que gana el torneo se gana eso. No, ya, partido, ya. No, ya. ¿Al partido? Ya, pero un partido así de un minuto, pues así una. Y con penales y toda la weá. Oye, ¿qué dijiste, Rosinelli? ¿Estaban jugando FIFA el otro día? Más malo, culiado. Mira, él era el equipo de las leyendas, hermano. ¡Chao! Mira. Cacha el ataque. ¿A quién tenía? Al ataque. Ronaldinho, Maradona, Pelé. Y por la derecha tenía Del Piero, al medio Gullit. ¿Y quién era el otro? Faltan más Figo. Beckham, ¿no? Figo. Ah, Beckham. No, Figo quedó en la banca, po. Figo quedó en la banca. Cacha el corte. ¿Y tú cuál eres? Colo Colo. A mí me pasó Adidas. Magallanes. No, porque estaba jugando un equipo bueno igual, pues. Ahora que sea malo la wea. Oye, pero este se va a atajar. Tiene una tecla para atajar. ¿Sí? No te va a acostumbrarme al control. Si curado, no creo así. Cada vez usted streamer, pero de FIFA no, parece que no. FIFA. No mucho. No, yo creo que vamos a guatear. Aparte, nos toca con el bloque. Oh, no, cagamos. ¿Quién mostrará la raja hoy día? Ese es el gran misterio.
¿Y cómo lo vamos a hacer con todos los que pierdan? No, pues, sí. Ahí se define. Bueno, después entre los que pierden, pues no. Sí, sí, partido entre los perdedores. El que pierde dos, cabrón. O sea, este, suerte. Oye, pero ese no es partido. Ese no es partido por si acaso. Oye, configura los controles para que no hayan excusa ni nada. No, ahora, ahora. No, ven aquí. Este se hace el loco, pero me tinca que es bueno. Y aquí. No, yo. Ahí nomás. Pero yo estoy Se nota el nerviosismo, señores. Buena cachetona contra el que nos salta el Paco. ¡Ahí está! ¡Gol! El que nos salta está Jan. Vamos, está, ya te tengo fe, Juan, vamos, vamos. Oh, lo tiene casi contra la cuerda. Las reglas, mi gente, son al partido o a la diferencia de dos goles. Y uno va perdiendo por dos goles que ha eliminado. No lo suelta, señores. No, abusando de Mbappé. Ya listo. ¡No! Cara sucia, sudor y barro. Oye, compañero, que este player está más bueno. ¿Será el player? ¿Serán los dedos? No lo sabemos todavía. Ya, pero lo mismo ahí. Pero parece que. ¿Al lado? Ahora todos, al equipo que tiene más aguante, llevo dentro del corazón. Confía en el mío, ¿no? Elige las leyendas, fútbol. Elige Juan Guimuy y Fútbol Club. Juega con Cobresal, pues no soy tan bueno. Juega con Cobreloa, no, juega con todo eso. Increíble. Deja de tomar, concéntrate en lo tuyo. Gana primero, después festejai. Último sirve mono a mí. Dale, Benji, quiero irle la baja a Rosinelli y dicen que es pelúa. ¿Quién te contó? Hay que comprobar el mito. ¿Quién te contó? Yo, papi. Se salió. ¡Vamos! ¡Rosinelli! ¡Oh! 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 ¡Al tiro, al tiro! ¡Oh, el culeado bueno hizo cualquier truco! Yo pensé que el culeado no le tenía ni más fe. Oye, 4 minutos. Bueno, como 10 segundos en la vida real, sí. Y tiembla, ven, giramito, señores. Miren, miren, miren. Quiere ver como que está disfrutando, pero está más concentrado, miren. Sorbito por si acaso. La energía. A pasar las penas. Vamos a tapar aquí, sí. No, no va. Te sabes. Causa a ti te auspicia Red Bull, ¿no? Oh. Pero toma Monster. Ahí tenemos. Todos no, esos colegas, sí. Esos colegas. La Red Bull. Ay, es igual, me he tomado su Red Bull. ¡Ay, ay, ay! ¡Rosinelli! ¡Rosinelli, no! ¡Uh! ¡Oh! 2-1. 2-1.
Van por un gol. Uno más de Rossinelli y se acaba todo. ¿Queréis verlo? Está ¿Pero lo viste? ¿Queréis verlo? Lo está provocando. Se no, está casa. Está provocando. Ay, se picó, cuidado. Ay, conchita, páralo. Se picó, increíble. ¡Ay, ay! ¡Oh! Con la cartera. Uy, otra vez. Otra vez. Penal. 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 ¡Penal! ¡Penal! ¡Infractor! ¡Chancha la wea, weón! ¡Me da vergüenza, weón! Vamos, dale, Benji, dale, Benji. ¡Oh! ¡Aló! Pensé que la había atajado. Dale, dale. Está peleado este, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Pul! ¡No! ¡Oh! Cambio. Van por uno, uno más y muere Rossinelli. No, movió la banca, movió la banca. Va a sacar a Messi, no le gustó Messi. Bueno, puede ser. Cualquiera. ¿Qué pasa, Rossinelli hoy ganando? Partiste como avión, un competido por si acaso. Vamos a probar por si acaso. Más suave que los copetes Rossinelli. Mira, mira, puede sorprender acá. A ver, a ver. Puede sorprender, mira. A ver, a ver. Oh, tócala, tócala. ¿Qué opina el partido? Está bueno, está bueno. Está bueno, está bueno. ¿Qué opina el partido? Usted que es streamer, su comentario especializado, ¿qué opina? La verdad es que ha sido un partido interesante, mucho talento. Sí. Veo un desenvuelto ahí, los jugadores bastante buenos. Mi comentario más cotidiano, malos culiados, tratando de ser. No, pero está peleando el partido. ¿Qué pasó? ¿Ganó? ¿Terminó? ¡Ganó! ¡Ganó! ¿Qué pasó, papito? Prepárense. Parece que forzaron los cachetes. Se viene el duelo de los corredores. ¿A quién le toca? Oye, aquí tenemos un ganador aquí listo ya, esperando. Viene Jaime Prox, conche tú. Jaime Prox. ¿Cuál es tu nombre, mi rey? Nicolás. Que viene acompañando hoy a Saiyan Jimmy. Vino como un acompañante, pero terminó siendo el candidato del día. Hoy logra la fama, Benji, señor Nicolás. Reiniciar con distinto equipo. Contra el rey Prox. Prox, gol de Jaime Prox. Dale, Jaime, representando a Vamos a Calmarte. Empezaron con trampa, güey, mira. ¿Qué es esa, weá? Le sacaron la goma para que... Le sacaron la goma para que no ganara, mira. ¿Cuál es tu mejor técnica en el FIFA? Cuadrado X. Cuadrado X. Con la de pegar y el X hace el enganche. Ay, el de mi equipo sabe, mi equipo de FIFA sabe. Ya, okay. ¿Y el tuyo cuál es? ¿Tu mejor técnica? Uno pase y llegar al arco tocando. Ah, bien. Hermano. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí está. ¡Oh! Tío González. Ah, no, sí, ah, no. Así. Sí, es penal, es penal. ¿Dónde lo era? ¡Oh! Llegó a mostrar el potito, parece. Vamos, vamos, equipo, vamos, equipo. Mira, vamos, equipo arriba, vamos. Y viene la contrafuerte, viene la contrafuerte. ¡Oh! ¡Desde Punta Arenas! Primer tiempo, gana Caos, representando a los streamers. Representando a los productores. Vamos, 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 dale, dale, dale. 1-0. Hielo, muerto. Mira cómo lo pillo. Ya, medio calor. Me tengo que jugar la clasificación, mi gente.
Buena, Josepe. Dímelo. Dímelo, Josepe, el otro de Morena Cachetona. Padre del paso, no te hagas el juego. Míralo. ¿Para quién es? Para Tracy. Buena, Tracy. Mi gente, hoy es el rito de iniciación de Tracy McGrady y no podía ser con otra canción. Ganador, ganador, John Broken. Chaos pasa a la fase de eliminación junto a mí, a Zion Jimmy. ¿Quién más perdió? Yo. Benji y Nicolás, ¿cierto? No. Nico 7. Y el Nico también. El Benji también perdió. Bueno. Creo que define al campeón y después el perdedor. Sí, porque sí, el lo máximo campeón, del video va a ser la raja. Ya, ¿cómo? Ya. Vamos, ya. Explica tú, Benji. Tranquilo. Tranquilo, vamos a explicar la dinámica. Y nos vamos a tirar el cachipum y uno se va a salvar. Exacto. Y van a quedar cuatro, o sea, dos ahí, pum. Ahí van a mostrar. Ya, vamos. Oye, nadie se puede corretear de mostrar el foto. No, sí, no, nadie. Puede ser un poco más el, lejos. El premio quizás, pero es esta cubana. Se la quiere ganar Diego. No, mira, no, pero río. No. Este es tercer lugar. Ya. Que igual se regala. También. ¿Y ahí quién van aquí el cachipón? Ya, ¿quiénes perdieron? Yo. Ahí, nosotros cuatro. Ahí tres, cuatro, cinco. ¿Tú perdiste? Sí. Ya. Vamos. Ya, a ver. Tres, dos. Espera. ¡Aplausan! ¿Saben con quién? ¡No, mancha de raja! ¿Saben contra quién? ¡Qué guante! ¡Esa guante va a ver! ¡Oh! Es que gana este juego conmigo y no lo ensayan. Exacto. ¡Cachipun! Bueno, ya. ¿Ustedes dos? Ay, que ya voló a perder poco el ensayo. No, nada más. Igual es rara la. Ya, amigo, bueno. Es que después. No, los perdedores primero, no, los ganadores primero. Ya, ya, amigo, si tú. Pero los perdedores de acá, pues. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de ellos? Yo les digo, al tiro yo no voy a mostrar la mano. No. Vamos a triunfar, mi gente, vamos a ganar. Vamos a hacerlo cagar. Dame la bendición, po. Bendición, hermano mío. Soy tu nueva cámara. Se salvó, hermanito, amigo. Ya, ¿qué opina Relax? Yo la cagá con los cachipum. Póngale. Esta es la que tiene el poder. ¿Qué opina Caos? Nada, vamos a darle color, ¿no? No nos vamos. Hoy día nos mostramos la raja. Menos mal no me hice famoso por esa hueá, culiao. ¿Qué opina el equipo de Vamos a Calmarnos? Puta que me robaron el partido. Se salvó. Otra vez me pasó esta hueá. ¿Pero cambia el control entonces? No, ahí nomás. A ver, mira, como no vamos a poder ver la raja de Rocinelli, yo la he visto, la vamos a estar como es, porque para que no se queden con la cara. Tiene pelo y los pelos se lanzan como una hueacita, así como, no sé, ¿cómo se llama? Como puntitos, sí, lo vi en el bol, culiao. ¿En serio? ¿Qué opinan de esa hueá? Harto rara la confesión. Podemos decir que el Diego le chupó el poto a Rocinelli. Está curado, ya. Los padres los pero se lanzan. Oye, no voy a decir con quién lo vi. No voy a decir con quién lo vi. ¿Qué pasó? Qué raro. Se puso turbio esta wey, que cortarlo, vamos a cortarlo. En vacío. Ya empieza esto, no empieza. Ahí está. El que pierde aquí. Está la final, ¿no? Final de los perdedores. Aquí ya está con el pantalón abajo, falta el puro.
Se puede hacer famoso, ¿no? Pero el día. La magalada, amiguito. Solo vino por una hamburguesa, ¿no? ¿Cómo terminó así su día? ¿Qué pasó acá? Esto es por andar con Diego González. Como siempre, Fernando, te piden el campo. ¿Pueden abrirlo? ¡Oh! ¿Penal? ¡Oh! ¡Sí, penal! ¿De quién es el penal? Para todos mis seguidores, esto es para mí, para mí. Esto es para ustedes, mi gente. ¡Upa, upa, 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 upa! ¡Oh! ¡Golazo! ¿Ya picó? A la Alexis. Ahí nomás, ahí nomás. Casual nomás. ¡Grande Diego! ¿Quién queda? ¿Qué camino? Con... ¿Sayan Jimmy perdió? Ah, sí, po. ¿Sayan Jimmy? ¿Con quién? Cabos. ¿Será un foto musical? ¿Un tema? ¿Un foto streamer? No se sabe. Lo bueno que va a jugar la final con... Sayan. Oh, le faltan dedos. A muerte. Cerramos la puerta mejor. Mira cómo se ve el muchacho atacando. No le dan voz a la pava. Mira. Y le dije que sí. Fácilmente se limpia, de contrario. Bájalo un poquito, ¿no? Oye, el vasito. Oye, se da con regalito. Paraíso. Se da con yoga. Es un regalito para que lo goces. Está alerta, está el que te conté, tipo. ¿Qué es que te? A los campeones nomás, po. Ya, esta weá, ¿cómo cierra el sonido? Sí, sí. Ya, con esto ya hay un problema, recién. No, no quiero terminar, sí, no quiero terminar el calabozo, ¿verdad? Que ni la. Oye, ando sin billetera y ni nada, weón. No tengo ni el carnet. Estos son más chorros que vos. Queramos los pibes chorros. La final por la raja, la final por la raja. Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas. Dale, ya. Oye, silencio, silencio, silencio ahora. Cabro, ahora sí, silencio. Silencio, porque ahora se viene a la final de gente. Sayan Jimmy contra su amigo Nicolás. ¿Cuál? Ah, ¿qué hay aquí? ¡Oh! ¡A la piscina! ¡Oh! ¡Sí, que elijan! Está muy helado, ¿no? No, ni tanto, hermano. La tibiecita. Vale, tiramos todo. Estamos helados con la concha de madre. Yo me tiro así, me tiran todo. Bueno, está ni helado. Sí, como... Si lo pura de las 3, miren, ve, correr de la calle que se tira raja pelado. Sí. Eso diría más chistoso. ¿Se puede abrir ahí o no? ¿Qué va ahí? Para que venga de la calle ahí y para la piscina. No, ya, así, los vecinos ya, sí, ya van a andar, weón, andan más bien. Oye, los vecinos, que son pesados. Son pesados los vecinos. Quiero estar tan fuerte. ¡No! No, el poto sí o sí, pero entre la calle y la piscina. Piquero raja pelado o caminar, ah, caminar humillado entre los piscinos, que ya están enojados, ¿Es ya están enojados y lo pueden pescar a palo? Es el riesgo. Yo preferiría piscina.
Me gusta que quiere palo, quiere palo este. ¡Penal! 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 ¡Uy! ¡Re loco, eh! ¡Tiembla, Zayan! ¡Dale, Zayan! ¡Ay, ay, ay! Puede ser, puede caer el primero. Puede, sí, lo voy a esconder. ¿Quién patea? El amigo del Zayan. ¡Zayan! ¡Oh! ¡What the fuck, bro! ¿Qué va, hecho? Morena cachetona, me tomo una clona. Ya, tienes que atacar con ese. Con ese te tiré. Mano, con ese, mon. ¿Cuántas veces te he enseñado? Vamos, Zayan. Tiene lo suyo, Zayan. Ya. Anda a avanzar la raja. Pero, morena cachetona, te tienes que tomar una clona. Gol no se para de ver su raja, mi gente. Ya se ve un poco. Ya va bajando. Ya queda menos. No, pero sigue esforzándose. Sí, sí. No, pero mira. ¡Oh! ¿Tiene los suyos? Gol maradoniano. No. Dale, Zayan. ¡Penal! 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 Espérate, te enseño a patear antes de venir. ¡Ay, yo le pego a Espera, pausalo para enseñarte, weón. Le va a pausar. Compañero, le pego fuerte. ¡Oh! ¡Enciérrate! Porfiado. Ya, hermano, si esa es la técnica. Pegarle para afuera. Dale. ¡Dale! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! La última. Otra vez, ¿qué estás haciendo? Vale. ¿Qué estás haciendo con esa línea tú? Vamos, Zayan. Se comen las uñas en la tienda. ¡Uh! Esa guay falta, por loco. Sí. Silencio, vamos a decretar qué va a pasar. Tiene dos opciones que incluyen poto. Las dos opciones incluyen poto. Sí, una poto es vacío, a sí. La piscina con el con poto al aire o caminar con la calle que los vecinos ya están enojados. No, a la piscina. Ya. ¿Pero con el poto al aire? Sí. Sí, un piquero, pero ahí no hay. Que se vea la. Ya. Ya Zayan. Vamos, Zayan. Estamos transmitiendo para que nos sigan y estén atentos en vivo a estas cosas. Calla, mil. Vamos. Palabras válidas, lamentablemente. Bueno, sus palabras antes de pagar su herencia. Que tenés código. Eso gana más respeto que perder en el FIFA Mieles. Se viene. ¡Ejo! ¡Se soltó! Si te acuerdas la primera vez que yo te vi. ¡Ahora! Pa' que no nos viera, me pase por la ventana de tu casa. ¡Morena cachetona! ¡Oh! ¡Qué bravo!
Oye, tenemos un voluntario igual. Sí, yo me voy a tirar por mi compa. Bueno. También. Para que no se tire solo. Él también se va a tirar por mí, mire. Caos. Los caos. Vale, tu corte, caos. Más que un streamer, un héroe. Bueno, vamos con todo nomás. Bueno. Ya, ahí vamos. Ya, así no va con. Los pantalones, ya, sigo pantalones, hermanito. Ah, bueno. Dale. Dale, Pati Maldonado. Ya. Dale. Vaya, Karen, la vieja. Oye, dale, pero que. Oye, Wanda con la Pati. La Wanda con la Pati, dale. Al mismo tiempo. No, Bacán, uno héroe. Nos vemos en el próximo video, mi gente. Chao.